Al tomar posesión de la dirección de la Policía Turística de Cancún, Ricardo Morales Santos dio a conocer que ya prepara un plan de acción contra personas que se dedican a vender sustancias ilícitas en playas, zona de antros u hoteles, ya que dijo que este delito es el que más reincidencia tiene, además de que son personas que se hacen pasar por vendedores ambulantes, pero que se dedican al narcomenudeo y la extorsión. Continuamos con las mismas incidencias, la que mayor tenemos es el ambulantaje, que muchas veces se da de manera muy inocente, puede pasar a ser, convertirse en delito, en cuestión de que muchas veces los ambulantes se disfrazan de ambulantes y terminan siendo pues vendedores de sustancias ilícitas o mismos extorsionadores. Entonces es parte de lo que venimos a trabajar en la zona hotelera. Asimismo, el titular de la Policía Turística dio a conocer que actualmente están haciendo recorridos en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para inhibir estos delitos. Además, que esta problemática ya se planteó con la Mesa de Seguridad a fin de erradicar el delito y buscar soluciones. Actualmente estamos ya reforzados con personal de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, que están cubriendo ciertos sectores de seis sectores específicamente de la zona hotelera. Están establecidos los centros de atención inmediatas a través de la mesa de seguridad y ya todos están divididos a modo de que sean efectivos y reaccionarios al momento de tener algún incidente. Finalmente, el nuevo responsable de la Policía Turística de Cancún aseguró que seguirá con la mayoría de las medidas llevadas a cabo por su antecesor en el cargo, Alan Cuauhtémoc Galván Ponce, quien fue nombrado subsecretario de Control y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivisión Joel Pol.